es un gran estreno y es la primera vez que hacemos la forma oratorio completa en Salta. Que en este caso es la creación de Haydn. Él hizo dos grandes oratorios, Las Estaciones y La Creación. Y realmente marca un hito importante en su época, porque desde la obertura de la obra, el preludio, es la representación del caos inicial, con los recursos musicales y técnicos que tenía en la época, Haydn logra cosas realmente increíbles. Es un adelantado a su tiempo y hay pasajes realmente maravillosos. O sea, la creación del sol, la creación de la luz, la creación de los distintos animales, realmente es fantástico. Está dividido en tres partes. Hay correspondiente a los seis días que contempla el Génesis y después una última parte. Y tiene una forma, como es en la época, de recitativos, que los recitativos son cuando comentan la acción. O sea, ¿qué hizo Dios? El primer día creó el cielo y la tierra, y después las aguas, las montañas, los animales y todo esto. Va describiendo. Luego hay dúos, tríos, solos, que hacen un comentario sobre el hecho que hubo. Y al final los coros siempre hacen un gran canto de alabanza celebrando el día, porque Dios, y dijo Dios, vio que era bueno, y el coro hace su alabanza. Por supuesto, participa todo el Génesis, y también el libreto está hecho en base a un libro de Milton, que es El Paraíso Perdido, que ese mismo libreto se lo habían ofrecido a Händel en su época, cuando estaba en Inglaterra, que fue donde hizo la mayor parte de su obra. Y Haydn ahí escuchó los oratorios de Händel. Todas las partes contrapuntísticas de la obra están basadas en Händel. Es realmente maravilloso, una obra bárbara. Y lo participa la Orquesta Sinfónica de Salta, el coro de Cámara Ucasal, el estudio coral del IMD, como coros. Y los solistas son Laura Rizzo, que hace de Gabriel, uno de los ángeles que relatan la creación, Carlos Ullán, Uriel, y el barítono Arturo Jiménez, que es un barítono chileno invitado, que va a debutar en Salta, hace de Rafael. Y después, Gabriel y Rafael hacen de Adán y Eva, bueno, cuando viene la creación del hombre. Uno nunca sabe su devoción, cuán profunda era y cuán real era. Lo que sí nosotros tenemos referencia a la obra que dejó Bach, a la obra que dejó Händel, a esta obra de Haydn, que él, como decía, él se ponía de rodillas pidiéndole a Dios que le ayudara a terminar su obra, porque quería trascender con esa obra, ¿no? Y de hecho estamos en el siglo XXI haciendo una obra del siglo XVIII, que sigue teniendo la misma capacidad de asombro de siempre. Creo que los grandes músicos tuvieron en su momento, o en el momento de inspiración para hacer sus obras, o en un momento de su vida, una relación profunda con el Creador, y sobre todo eso se refleja en sus obras. Eso es lo que a nosotros nos queda, y simplemente somos un vehículo para que eso llegue a la gente, y realmente lo van a poder apreciar con la creación. Bueno, estas obras, por su duración, una obra que dura 1 hora 50 minutos, ya requiere 2 semanas de ensayo. Hace 2 semanas que estamos ensayando esto, por las dimensiones de la obra. Estamos ensayando con la orquesta sola, con los coros solos. Hoy ensayamos, por ejemplo, con los solistas solamente, y mañana recién nos juntamos todos. Hay que como dividir la obra para poder abordarla en su totalidad. Y la orquesta va madurando año a año, como decís, accediendo a distintos repertorios, para que después de este repertorio viene un director invitado que va a hacer una sinfonía de Mendelssohn, y después a la semana siguiente hacemos música contemporánea latinoamericana, y preparándonos también para el cierre del año, que hacemos rock nacional. O sea, es realmente un abanico muy amplio, pero también es el abanico propio de la cultura, ¿no? Tenemos distintas expresiones. No hacemos distinción entre ellas, sino que simplemente sean buenas o malas, nada más. Es para el sábado a las 21 horas, el oratorio de la creación de Haydn aquí en la Catedral.